Las autoridades han determinado que los estudiantes deberán pasar clases los sábados. ¿En qué regiones se aplicará esta medida y desde cuándo? En este video te lo cuento. La Dirección Departamental de Educación en Santa Cruz anunció que durante el mes de noviembre, los estudiantes deberán asistir a clases todos los sábados. Esta medida busca compensar el tiempo perdido tras la ampliación de vacaciones de invierno. Claudia Mariana Arispe, subdirectora de Educación Regular, explicó que en noviembre cuenta con 5 sábados, los cuales serán utilizados para asegurar que el calendario escolar de 200 días se cumpla a cabalidad. Los estudiantes de primaria y secundaria tendrán que asistir a clases estas jornadas para recuperar las 2 semanas adicionales que se sumaron a las vacaciones de invierno. A pesar de ello, el horario de invierno persiste en Santa Cruz debido a las bajas temperaturas, lo que significa que los estudiantes tienen tolerancia en los horarios. El horario de invierno en Santa Cruz implica que los estudiantes ingresen 30 minutos después en el turno de la mañana y que el turno de la tarde salgan 30 minutos antes. Recordemos que las vacaciones de invierno debían extenderse solo del 1 al 15 de julio, pero las autoridades decidieron ampliar el descanso debido a las condiciones climáticas y epidemiológicas, llevándolas hasta el 26 de julio. No olvides que esta información y otras son actualizadas en nuestro sitio web, www.atv.com.bo. ATV explica.